Mario, gracias por estar en el programa. Bueno, bueno muchas gracias por invitarme. Yo pensaba, este, ¿cómo, ¿cómo enfocar, cómo titular el programa? Porque otra vez estamos en crisis, <laughs> vivimos de una crisis tras otra. Eh, y yo pensaba, un título puede ser ¿qué nos pasó? Y el otro puede ser ¿qué somos en realidad? Porque uno tiene la sensación de que los argentinos tenemos un espejo que, y lo que nos muestra el espejo no coincide con lo que creemos, con lo que queremos. Uh -huh. digo, eh, ¿Se puede, desde el punto de vista de la historia, empezar a hacer un, una descripción de qué somos? Primero, eh, habría que preguntarse por qué nos preguntamos tanto Ajá. eso. Todo el tiempo. <laughs> o sea, de algún modo los argentinos siempre fuimos una nación donde la pregunta por la identidad, por el cómo somos, se formuló mucho. Sí. Hay una enorme cantidad de ensayos dedicados a eso, ¿no? a lo largo de la historia. ¿no? lo que queremos ser, lo que somos, lo que queremos dejar de ser y perfeccionar. Sí, sí. Y, y estamos siempre debatiendo eso. Quizás la pregunta se reitera con el tiempo porque las expectativas superan las realidades. Ajá. Por ejemplo, quizás eso venga desde que soñamos con ser Europa, el modelo civilizatorio del siglo XIX, y entonces, claro, ese sueño de ser Europa creó una Buenos Aires magnífica, extraordinaria, un sistema ferroviario lujoso para América Latina, un desarrollo que fue... En algunos aspectos buenos, en otros postergó mucha gente, pero quedaba la sensación de que estábamos ubicados en un camino de progreso enorme. ¿no? La crisis del 30 paralizó los sueños, desvaneció los sueños de la clase dirigente, digamos, y vieron otros que soñaron con la Nación Católica, el nacionalismo. Otros después soñaron con la redención del pueblo. Y siempre cada uno de los proyectos se fueron quedando como a mitad de camino. Ajá. Tanto los elitistas como los populares, los liberales como los nacionalistas. ¿no? Eh, hasta incluso la, la confrontación de los años 70, ¿no? este, los sueños de liberación de la izquierda tercermundista, ¿eh? confrontados con eh, la idea de el volver a una patria, este, digamos, este, con una familia, con Dios y con, con todo toda la tradición vigente de los militares del proceso, ¿no? esas proclamas terminaron siempre en frustraciones, tanto de un lado como del otro. Ahora, eh, claro, uno está acostumbrado, como argentino, a esto, sí. de que todo el tiempo nos preguntemos qué somos, cómo somos, por qué somos, de dónde venimos, eh. pero claro, y uno cree que en todos los lugares pasa lo mismo y no, supongo que no. Si nosotros tuviéramos que explicar el origen de lo que de la argentinidad mm. del de, 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 de la nación, uh -huh. no sé si estoy utilizando uh -huh. la, los términos correctamente como uh -huh. sinónimos o no, sí. ¿de qué sí, manera sí, lo podemos hacer desde el punto de vista histórico como para empezar a entender de, entender? ¿De dónde venimos? Sí, por empezar, nosotros somos o pertenecemos a las categorías de las naciones que los, los autores más conocidos en el tema denominan las naciones construidas. Construidas. Hay otros autores que denominan la nación imaginada, como Benedict Anderson. Ajá. La nación construida significa una nación que no tuvo una etnia predominante o una este, tradición fuerte del lugar que uniera a todos los que forjaron la nación, sino que tuvo un proyecto fundamentalmente. ¿no? Y se construyó gradualmente el Estado y luego el mismo Estado ayudó a construir después una cultura común. A ver si entiendo. Por ejemplo, cuando uno hablaba de la guerra de los Balcanes, uh -huh. veía pueblos enfrentados. Sí. Con es con orígenes este, sí. distintos y enfrentados de, de, desde la historia. Sí, porque la nación yugoslava que se había creado después de la Primera Guerra Mundial no era real, era una, un artificio claro. político, pero subsumía verdaderas naciones culturales. Acá no ha, nunca tuvimos una verdadera nación cultural. Aquí éramos una extensión de España, una mestización, por supuesto, sí. entre lo criollo, el criollo era el resultado del español y el aborigen fusionados en estas tierras, sí. pero con algunos elementos bastante dispersos. Una cosa era el criollo del litoral, otra cosa el criollo vinculado a la zona de Tucumán y Salta. Otra, el de cuyo, contenía particularidades regionales, porque aparte la etnia aborigen de la zona era diferente eh, y diferente era la práctica, el sistema productivo de cada región y por lo tanto Entonces, se disparan las diversidades. Desde el vamos nunca fuimos un todo, sino que fuimos una conjunción de diversidades. Sí, te diría que la primera unidad más o menos que puede remontarse generalmente como la génesis de nuestra patria fue cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata que colocó centralidad en Buenos Aires, sí. capital. A partir de esa especie de unidad política, pero no del todo cultural, que nos separó de Perú, es como que empezamos a sentir que aquí había una diferenciación respecto del Perú. Ahora, el que vivía en Córdoba se sentía cordobés, el que vivía en Santa Fe se sentía del litoral, sí. el que vivía en Uruguay se sentía sí. este oriental y sí. La patria era el lugar de nacimiento. Ellos hablan, vos ves actas de Cabildo, por ejemplo, hablan de la patria santafesina, no Ajá. hablan de la patria mayúscula, digamos, incluso eh, de posterior a mayo. Eh, la sensación de vivencia del sitio era lo que realmente animaba a esos hombres. Por lo tanto, pensar en la abstracción de una patria mayor, digamos, ¿Sí? y un poder central o federal, bueno, ahí estuvo el debate, fue todo un paso que había que darlo, y es un paso cultural enorme. Entonces... No tenemos un origen en, en común desde el punto de vista cultural, somos como distintos, di, 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 distintas regiones con distintas culturas. Sí, con un trasfondo, por supuesto, hispanoamericano. O sea, el lenguaje, la religión católica, eh, misturada con algunas otras tradiciones, eh, ciertas prácticas y usos comunes en lo cotidiano, pero que tenían que ver con el territorio, teníamos esa, ese fondo. Por eso nosotros, para diferenciarnos de España, en nuestra historia resaltamos fundamentalmente como nuestra épica la lucha de la emancipación. Claro. San Martín, Belgrano. A partir de ahí. Hubo, eh, pero Los que marcan nuestra identidad. En ahí. algún momento alguien dijo o, o hubo un grupo de, de, de personas que, dije, que dijeron, bueno, tenemos que crear de uh -huh. alguna manera eh, nación. Hay sí, que... hay un grupo que se puede decir que el primer grupo letrado importante que sí. pensó en una nación en un sentido más desarrollado, además del de primer paso de la emancipación que se da en, en mayo. Eh, ese primer grupo aparece incluso, ojo, Mayo, digo, Tucumán también, ahí sí, la sí, declaración claro. de independencia y demás, pero todavía no estaba claro el tipo de Estado, no estaba claro hacia qué cultura íbamos a ir, había debate entre república, eh, monarquía, etcétera, etcétera. Y hubo 50 años de guerras entre sí, nosotros. Ahora, 50 años. 50 años de guerra, medio siglo, sí. Entre nosotros. Y más todavía. Eh, pero el primer grupo letrado que tuvo un proyecto, digamos, de tipo nacional, más o menos articulado, es bueno, una nación republicana, una nación donde tenemos que parecernos a Europa, sí. la Europa de la Revolución Industrial, etc., fue el grupo de la generación del 37. Estamos hablando ya de varios años después de la Revolución de Mayo. Sí. Echeverría, el joven Alberti, Gutiérrez y otros más. Ahí empiezan ¿no? a pensar en, en términos de una Ahí nación sí. con cierto perfil. Hay cierta organicidad en pensar una nación y un Estado. O un Estado y una nación, digamos, pensando en el Estado como la estructura jurídico-política, y la nación como el contenido sociocultural ¿no? de Ahora, eso. ¿no? Eh, siempre se dice es la generación del 80, eh, uh -huh. sobre fines del siglo XIX, donde comienza a, a configurarse lo que nosotros conocimos hoy como argentinidad, perfil de la Argentina, uh -huh. relato argentino. Bueno, es lo así. que pasa es que el Estado, a partir de su definición, primero con la Constitución del 53 y luego con la unidad política por las buenas o por las malas después de la batalla de Pavón, eh, 1861. El Estado comenzó a funcionar con el diseño de un sistema educativo, por un lado, y con eh, el diseño de un poblamiento de lo que llamaban el desierto, o sea, la traída de la inmigración masiva. A partir de esos, de esos elementos, particularmente la educación masiva, laica, gratuita, sí. que se va a establecer fundamentalmente en la década del 80, aparece la difusión cultural a nivel ya de las aulas, pedagógico y demás, de lo que es una nación. Aparece el arquetipo de los héroes, aparecen los próceres. ¿eh? Ahí recién. El prócerato, que tenía que aprenderlo, asumirlo, tanto el criollo, superando ese lugar propio, cercano, próximo, para pensar en algo mayor. Entonces ahí surgió la figura de San Martín, la figura de Belgrano, entronizados como... Los ¿Decidieron padres. entronizarlos a ellos como podrían haber entronizado a otros? Es probable que la magnitud que el alcanzó San Martín no haya podido ser superada claro. por otros por su gesta de recorrer medio sí, continente. Ahí no había dudas. Quizás era más oscuro lo que, lo que podía haber pasado con Belgrano. Pero Belgrano, eh, en su gesto simbólico de la, de la entronización de una bandera, eh, digamos, yo no digo creación, porque es probable que haya tomado ideas que estaban sí, claro. presentes en su tiempo, ¿no? Eh, para no entrar en ese debate. Pero digamos. Eh, a partir de dos libros clásicos que escribe Bartolomé Mitre, dedicado uno a San Martín y otro a Belgrano, aparecen ellos como las figuras más constitutivas claro. en el sistema educativo. Ahí empieza local... el relato de nuestra historia. Sí, lo que para el alumno común o el docente común es la efemérides, ¿eh? Está bien. Es decir, ahí, ahí, Todo el recorrido ahí, anual. Ahí empezamos ¿eh? Pero, en la década del 80 con Mitre. Y luego entre vienen otros. los héroes populares, porque había que tener en un sentido ya más romántico no solo héroes principales, había que tener el pueblo adhiriendo a la causa. ¿Ah, sí? Y ahí estaba eh, el negro falucho dando su vida en Perú. Un, había que incluir un, a los soldados lo, de San Martín. A los afroamericanos. Las niñas de Aylluma, la mujer había que incluirla. ¿eh? Mariquita Sánchez de Thompson con el himno, el tambor de Tacuarí, hasta los niños, ¿eh? el sargento Cabral dando la vida por, por el padre de la patria. Entonces, esos héroes populares, digamos, de, de, como decimos hoy, ciudadanos de a pie, sí. sin siquiera ser ciudadanos todavía en sentido pleno, sí. eh, Tiene ayudaban una función. a encarnar la idea de nación en cada una de las personas. Eh, ahora estamos cerquita de un corte, pero después, en esto de tratar de entender qué somos y por qué nos pasa lo que nos pasa, me gustaría avanzar este, en sí. el siglo XX que ahí las cosas van cambiando muy rápido, oh, este, y en la medida de lo posible en lo que puede durar este programa, a ver si entendemos realmente por qué nos cuesta tanto que coincida lo que queremos, lo que creemos, lo que buscamos sí. con lo que realmente somos. ¿Eh? Hacemos un corte. Seguro que sí. Bueno, este, otra crisis y estamos convencidos de que estamos. Es increíble, para algunos dice estamos condenados al éxito, porque a pesar de todo nos va relativamente bien. Otros dicen no, nos vamos. Nos va mal, estamos condenados al fracaso. Estábamos hablando de qué somos, de dónde venimos. Siglo XX, ya pasó el relato de lo que es la argentinidad desde el punto de vista uh -huh. de la educación. Empiezan a llegar los inmigrantes uh -huh. y ahí se mezcla todo. Tenemos los criollos, los españoles, uh -huh. este, y, y, y a los italianos, sí, los españoles, sí. Centro -europeos, los alemanes. Eh, gente de Medio Oriente, de todos lados. Y de repente nos dicen que a principios del siglo XX éramos potencia. Sí. Por eso Buenos Aires era parecido a París y parecido a Madrid uh -huh. y demás. Éramos potencia. Éramos solamente lo que podría llamarse uno de los países con mayor saldo de exportación que teníamos de materia prima. Deslumbraba sí. por eso Argentina, la proveedora de carnes, el granero del mundo. Sí, lo éramos. De mucho más después de la destrucción de la Primera Guerra Mundial quedó configurado como la idea, la imagen sí. del granero del mundo. Pero eh, incluso las, las celebraciones del centenario de 1910 fueron espléndidas, mostrar a Argentina al mundo y demás. Esa euforia, sin embargo, eh, por un lado, se rompen los mercados hacia 1930, cambia claro. la configuración de la división estricta entre pero, materia prima y pero, pero, perdón, e perdón ¿no? ¿Eh? antes de ir al 30, sí. en, en 1910, una Buenos Aires que era Europa, sí. este, venía gente de Europa, la realeza. Sí. ¿Y adentro qué había? Digo, bueno. ¿Qué pasaba en el interior del interior? ¿Éramos realmente una potencia bueno. o éramos dos mundos totalmente desas, de, 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 disociados entre Buenos Aires y el resto? Ahí tenéis, porque yo estoy hablando solamente de la dirigencia. Sí. Sí. Una parte de la sociedad. Eh, sin duda que se acopló o recibió los frutos de ese beneficio. Ajá. Aquellos que ingresaron el sistema educativo y que conformaron la base de la las la clase media y que luego va a llevar al el radicalismo al poder, sin duda se apropió de parte del beneficio del modelo agroexportador. La otra parte eran los peones, eh, la población rural, todavía no podemos hablar de grandes conurbanos porque no había una gran población suburbana todavía. Eh, los obreros que traían ideas anarquistas, socialistas, porque no encontraban en el sistema cabida para sus demandas. Entonces, había otra Argentina. Por lo tanto, el problema mayor era el problema de la distribución de la riqueza. ¿Pero por qué? Porque hay que pensarlo en términos de esa época. ¿eh? No olvidemos que estamos en época donde, por el momento, lo, las clases dirigentes, el único miedo que tenían era la revolución rusa, uh -huh. el temor a, un, a una revolución del proletariado, digamos. ¿no? Pero evidentemente, no éramos la potencia que se había planteado pero guarda que también había contradicciones sociales en las sociedades del mundo desarrollado en todas partes, en Estados Unidos, en Francia en Inglaterra, grandes conmociones obreras había, lo que pasa que ellos evolucionaron dentro de su propio modelo ¿por qué? yo no sé si es fácil encontrar esta pregunta, eh, responder esta pregunta pero ¿por qué si Estados Unidos nació más o menos en la misma época que nosotros, como <laughs> se independizaron más o menos de la misma, no sé este, ¿por qué le fue tan bien a ellos y, y, y así a no. nosotros? ¿Cuál es el punto de quiebre, si es que hubo un punto de quiebre o hay una diferencia sí. en el punto de origen? Es un caso también de nación construida en forma gradual, incluso sí. territorialmente, como la nuestra, pero el punto de partida de la, los primeros colonos que forman después la, las 13 colonias van a tener un punto de quiebre con la metrópoli. O sea, son eh, grupos religiosos que escapan de prohibiciones, de, prescri de prescripciones que establecía el, la religión oficial, sí. el, el anglicanismo. Eh, son grupos que quieren crear una nueva sociedad en un nuevo territorio, que generan un comercio que quiere ser emancipado de la metrópoli claro. y que va a discutir el poder precisamente ellos, eh, por los impuestos que le quiere poner la metrópoli. Ellos arrancan escapando de lo que no querían. Ya se piensan diferentes desde el vamos. Nosotros Incluso, en realidad estamos pensando todo el tiempo, durante décadas, de sí. si, ¿qué somos? Sí, se sí. piensan diferentes, ojo, con un sentido distinto. ¿no? El concepto del individuo es mucho más remarcado en el mundo. Eh, anglosajón y protestante que en el mundo latino. Y ese concepto del individuo, que une su voluntad a través de asambleas, de cuerpos legislativos para de tomar decisiones, ya estaba presente en las primeras asambleas de las colonias. De 700 y pico. Exactamente. 776, sí, sí, sí. 78, sí, sí, sí. allá con la independencia. Sí, exactamente. Si estaba todo tan bien, si éramos una potencia, uh -huh. ¿por qué surge algo parecido al peronismo que justamente es uh -huh. una suerte de revolución, esto, sí. de ruptura? Ruptura. Este, ruptura. ruptura. Sí. Si porque, todo anda bárbaro, ¿por qué aparece algo que rompe con, con lo establecido? Porque se hace cargo, primero, de aquello que había dejado de lado el modelo agroexportador y segundo de los escombros de ese modelo que se había caído. Eh, es decir, si había caído un modelo y estaba surgiendo otro que no había sido reconocido, el industrial, la industrialización liviana, la industria de, clase, de capital argentino, el primer proletariado industrial de base criollo, de origen criollo, que se va a amontonar en torno a las grandes ciudades. Entonces, el peronismo viene a reconocer, digamos, lo, la herencia negativa del modelo anterior, pero también una Argentina nueva que estaba creciendo. Y se acopla justo al proceso de posguerra, que es un proceso de industrialización de los mercados internos. Por lo tanto, el modelo es mercado internista, generar una industria liviana para claro. consumo y para ascenso social de las sí, clases sociales. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Sí, sí. Y ahora qué? Bueno, el, lo otro que tampoco podíamos anticipar era que, bueno, si estábamos también con Perón, ¿por qué cayó Perón? Claro. Eso decían muchos peronistas. Sí. Eh, y bueno, también podríamos decir, si éramos una república, ¿por qué de pronto empezamos a tener golpes militares uno tras otro en todas las décadas siguientes? Justamente porque aquí... Desde la perspectiva que yo lo veo, se fueron dando una de las teorías que hay para explicar esto, son los llamados empates hegemónicos. Algo así como el divorcio entre grupos de un poder ciertamente equivalente, por ejemplo, campo, industria, sí. eh, civilidad, militares, eh, iglesia, sociedad civil. Es decir, de algún modo. Peronistas, hay antiperonistas. Peronista, antiperonismo. Siempre empatados. Derecha. De algún modo, eh, ninguno terminaba por imponerse del todo porque caían sus proyectos políticos o sí. económicos, etcétera, etcétera, y, y el, el otro era como la alternativa, digamos. Ah, y sigue ¿no? siendo. Algo así como una Argentina muy pendular, digamos. Ah, ¿eh? Muy uf. pendular como lo ha sido incluso esta democracia entonces, en estas décadas. ¿no? A ver, si arrancamos sin saber bien qué éramos, porque cada región tenía su punto de vista, sí. eh, si estuvimos 50 años matándonos bueno. entre nosotros... Si recién sobre finales del siglo XIX más o menos se armó un relato de qué éramos este, porque y avanza sí, la educación, sí, sí, sí. si después llega la inmigración y se arma otro lío porque había que incluir a, sí. a, a gente de afuera, ah. si, si hay un empate permanente entre grupos antagónicos, somos eso. A ver, por empezar, hay que evitar pensar en nosotros como un colectivo homogéneo. Seguimos siendo un colectivo. Muy plurales. Somos muy plurales, pero tenemos en común la pertenencia a un Estado y a un límite y a una cultura nacional. Sí. Pero hoy en día se reconoce mucho más que antes la multiculturalidad y la diversidad. Ajá. Por ejemplo, eh, hace unas décadas atrás un señor como Octavio Paz podía escribir un ensayo llamado El laberinto de la soledad, dedicado a los mexicanos, y pintaba a los mexicanos como una especie de prototipo determinado. Decía, los mexicanos son machistas, porque tienen el complejo de Malinche, aquella aborigen, aquella mujer de, de pueblos originarios que había ayudado a Cortés a dominar a los aztecas, entonces le había quedado algo así como una acusación histórica a la contra mujer. Contra la mujer. Ese tipo de análisis hoy en día son imposibles, sí. porque no se puede generalizar y psicologizar a toda una masa de población. Lo que sí se puede hacer es pensar que hay estructuras comunes, que hay pautas más o menos comunes, y luego de ahí una diversidad. El problema es encontrar entre todos una negociación de objetivos comunes. ¿Eso es lo que no logramos? Por ejemplo, no se ha logrado un objetivo común de qué rol le tenemos que asignar al Estado. No, Ahí no, hay una pregunta básica. Cambiamos cada 10 A ver, años. ¿Cómo puede ser que para una parte de la sociedad le interese el déficit estatal y para el otro diga que el déficit estatal no es importante? Eso es un divorcio muy grande sí. que paraliza muchos modelos económicos porque caes sí. o en el recorte excesivo de los gastos sociales para achicar el déficit o caes en la superabundancia sí. del gasto público para dar sensación de prosperidad. Entonces, Podemos volver a esta idea de empates permanentes entre, entre miradas contrapuestas, pero que no logran sacarse ventajas. ¿Puede ser que ese sea en realidad eh, el, 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 el trasfondo de, de, de lo que nos pasa como, 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 como nación? Es una de las tantas explicaciones que se han dado. Podría traspolar a las décadas siguientes. Pero hay otras que pueden ser factibles. Otra es esto de ser un país trasplantado que no terminó de amalgamarse totalmente eh, o no terminó de armar un modelo verdaderamente de, nacional, digamos. Una seguimos, seguimos en la búsqueda. Algo así como una explicación más nacionalista. Porque si nosotros no... seguimos hablando de la Argentina como si fuera cosa de otros. Exactamente, exactamente. Pero reitero, evitar la, la idea del de, imaginario que hay de que somos, una, somos todos iguales. No, hay mucha diversidad. El problema es, no es la diversidad hoy en una sociedad. No, porque todas las sociedades son lado. diversas. Sí. El problema es encontrar puntos comunes que una proyectos de vida, pero no digamos solamente de, 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 aquel, digamos, de, de un sector simbólicamente importante, por ejemplo, la voz de la Iglesia, no, sino también de los intereses materiales también. Porque aquí hay que hacer un acuerdo de intereses materiales y simbólicos. Claro. Mario, ¿crees que estamos tan mal como algunos dicen, o somos un desastre como algunos opinan? Eh, ¿Crees que somos tan buenos como otros dicen que nosotros, nosotros terminamos, somos unos genios? Porque a pesar de todo, mira cómo estamos. No, porque hay como una dicotomía entre lo que somos lo que, y, y sí. lo que muchas veces pensamos. Sí, sí, ahí está. Por eso digo lo difícil de la pregunta que nos hacemos, nos reiteramos la pregunta. Yo creo que no estamos. Uno, si mira el concierto de las naciones del mundo, sí. nosotros no somos de los países que están pasando por los peores momentos. No nos han azotado dantescas guerras como otros sí. países. El problema es que nosotros, sin haber tenido gigantescas catástrofes, de, llamémosle catástrofe a las periódicas crisis económicas, sí. a la sangría eh, de, de, de sangre joven en los años 70. Eh, bueno, esas fueron catástrofes para el país. Eh, pero... Sí, pero eh, no nos arrasaron. No nos arrasaron. Como les digo, Europa de este mediados del siglo pasado. Hay países que fueron arrasados y se reconstruyeron sí. porque encontraron ese objetivo común. Entonces, este, el problema nuestro es para mí esa, esa, esa especie de, de solución de continuidad de digamos, de antagonismos que no se resuelven. No se resuelven y no concilian, digamos, esa, esa antagonismo. Pero solo nos pasa a nosotros, o a los otros les pasa y a pesar de todo logran puntos en común. Hay países que tienen esos antagonismos, por ejemplo Italia. Italia, los problemas que tiene ahora sí, para formar gobierno, no tiene gobierno, además, son grandes reflejos de antagonismos no resueltos en Italia, por claro. ejemplo. ¿no? Pero Italia es potencia. Eh, pero Italia logró por un norte muy próspero, por ojo, porque hay razones históricas. Históricamente, Italia fue uno de los países que se industrializaron en la primera oleada. Fines del siglo XIX. Uh -huh. O sea, ellos tuvieron otra hora también y otra Está ubicación bien. en el mundo que les dio otra. Está bien, otro Mario, resultado. Eh, si, yo sé que vos sos historiador y te basás en, en los hechos ocurridos y en las sí. interpretaciones, y quizás esta sea una pregunta fuera de lugar, pero a partir de, de lo que conocés de nuestra historia y de nuestro presente, eh. ¿crees que esto va a cambiar de alguna <laughs> manera o somos así? A ver. Evidentemente, somos una sociedad multicultural. Evidentemente, hay algo en, en lo, entre nosotros que nos hace bastante inestables políticamente. Somos inestables políticamente. La prueba está en la cantidad de golpes militares que hemos tenido sí. y la prueba está en ciertos antagonismos ideológicos en los gobiernos democráticos. Un péndulo. Que, un péndulo, exactamente. O la gente vota más hacia la izquierda, más hacia la derecha, para simplificarlo sí, de sí, algún sí. modo. Eh, evidentemente, ahí está fallando algo. En, en, en buscar un horizonte común, digamos. Sí. Pero no creo que seamos demasiado diferentes a otros pueblos. Yo ahí creo que el problema pasa por la angustia en cómo nos preguntamos nosotros. Eh, ¿Por qué nos preguntamos tanto esto? ¿Por qué? Porque tenemos la imaginación de ser mucho mejores de lo que en realidad somos. Tenemos la idea de que lo que podríamos ser hoy, en realidad, este, para hacer eso hay que tener mucho esfuerzo, hay que construir, hay que trabajar mucho. Y nosotros nos imaginamos a veces un mundo que nunca existió. No fuimos tan buenos ni en aquel modelo liberal agroexportador, ni fuimos tan potencia en la Argentina de Perón, ni tampoco en épocas posteriores. Es como que los sueños superan largamente la realidad. Y esos sueños a veces nos hacen perseguir y tomar decisiones políticas tan aventuradas que dislocan la realidad, la quiebran. Que van desde el gasto estatal excesivo Clarísimo. o desde el vaciamiento del Estado por otra parte el, el hasta está... emprender aventuras o guerras como claro. Malvinas, que son sí. eh, el, algunos de Hay un inconsciente ¿no? colectivo que no coincide con nuestra realidad. no <laughs> en, palabras inconsciente, de... en, en, el... <laughs> en palabras de ese prócer del rock sería un inconsciente colectivo. ¿sí? <laughs> eh, muchísimas gracias, Mario. No, por favor, al contrario, gracias a vos.